Bueno, hija, si tú quieres apostar todo por nada, yo espero que tú estés consciente. Y al fin, yo no me tengo que meter en eso porque es tu problema, ¿no? Bueno, en todo caso, mira lo tarde que se ha hecho y tú ni siquiera sabes a dónde vas a ir ni qué vas a hacer, ¿no? Bueno, preguntando si llega a Roma. No, no, pero ahí quedó el Vaticano y no creo que te convenga mucho ir. No, ¿ah? No, nada, nada. Perdóname. Yo lo que quiero decir es que... bueno, que te puedes quedar aquí hasta que consigas qué hacer y a dónde irte. ¿Sabes? No, no te tienes que ir hoy, pues ahorita sí, ahorita... No, ni mañana, ni pasado. Yo nada más, señorita, usted no está renunciando a un club. Usted tiene obligaciones que hacer. Usted no ha pensado que tiene que hacer cosas, por ejemplo, como confesarse, hablar con Sor Ernestina. Usted tiene una labor que vino a hacer aquí que no ha terminado, por ejemplo. Aquí de todas maneras vamos a tener trabajo en adelante. Fíjate, ahora viene el bebé de Mayerly. Esa pobre muchacha. Nada más, yo siento que todas somos un poquito mamá de ese niñito, ¿verdad? Y después de esta desgracia, imagínate. No, 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 yo te... Sí, buena. ¿Queso Hogar Solís? ¿Qué? ¿Que se robaron el bebé? ¡Ay, Virgen Santa! ¿Pero cómo fue eso? Preso de retén. Una mujer se lo llevó, pero no contamos con una descripción que siquiera nos permita hacer un retrato hablado. Pero ¿cómo pudo pasar eso? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Un familiar del bebé? Bueno, yo, no, nosotros somos amigas de la muchacha que murió. Bueno, en todo caso, yo me iría a cargo del bebé. Señora, por Dios, usted tiene que hacer algo. No sé, cerca en la zona, esa mujer no debe estar lejos. ¿Qué le parece si de repente reparten algo que identifique al bebé? No sé, la seña. Mire, hermana, estos casos son muy difíciles porque un recién nacido aún no tiene rasgos definidos. Y como en este caso, la enfermera ni se acuerda de cómo era la mujer, pues ese bebé debe estar muy lejos. Pero, ¿qué está tratando usted de decir? Hermana, hay muchos casos como este y la mayoría están en archivos como no resueltos. Encontrar a un bebé es muy difícil. Normalmente lo sacan del país inmediatamente. Ay, no, usted tiene que hacer lo que sea. Usted tiene que hacer lo que sea, por favor. Estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un bebé, no estamos hablando de un carro usado, por favor. No lo permita, por favor. Mi amor, no te puedes afligir así. Tranquila. Mira, a lo mejor apareció una tía, una hermana, ¿verdad? Una amiga, una prima que se llevó el bebecito de Mayerly. No, además, hay que darle tiempo a la policía para que actúe, Lucía. ¿A la policía? Claro. No, hombre, si la policía ya debió archivar ese caso. No, pero ya, no puedes echarte a morir. En todo caso, tienes que tranquilizarte porque la niñita te necesita. Ay, debe ser ellos. Buenas a todos. Ay, hija mía. Ay, madre, ya se enteró. Ay, pero qué horror lo del bebé, qué horror. Dime, ¿y qué es lo otro tan urgente que querías hablar conmigo, Novicia Ángela Chacón. ¿Qué significa esa ropa? ¿Por qué usted está vestida así? ¿Qué es lo que pasa aquí, Angelita? Madre, yo quería decirle que... Yo renuncio a la orden. Estoy muy clara en la decisión que tomé. Porque yo antes pensaba que mi camino era el Señor y que yo quería ser religiosa. Pero descubrí que era porque yo no había vivido otras emociones, otras sensaciones. Y bueno, yo ahora... Soy la enamorada del señor Willy Boy. ¡Willy! Era mucho y parió la puerca. Pero Lucía, ¿cómo es posible eso? Ay, Lucía, tú debiste habernos comunicado de esta irregularidad, por favor. Tú más que nadie sabes muy bien la clase de tarambana que es ese señor. Tu obligación es orientarla, hablar con ella, aconsejarla. Sí, ¿qué pasa? No, 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 ya va. Yo la aconsejé. Y ella no puede decir que yo no hablé con ella. Perdón. Lucía no tiene nada que ver en esto. Yo soy mayor de edad y responsable de mis actos. Y tengo el derecho de decidir mi vida y decidir lo que yo quiero. Y eso es lo que acabo de hacer. Yo decidí por el amor de un hombre.
sin tener que renunciar a Dios. Porque gracias al señor Willy Boy, yo me di cuenta que yo puedo servir a Dios sin la necesidad de llevar un hábito que me corte la libertad de vivir lo que yo deseo vivir. Y que no quiero renunciar a eso. Así que yo les agradezco mucho y bueno, todo el interés y toda la dedicación que tuvieron conmigo, pero yo soy una mujer. Y ya yo sé que no quiero ser religiosa. No tienen nada. No sea un indicio, algo, porque yo creo que mientras más tiempo pase, más difícil va a ser encontrar a ese bebé. Yo entiendo su angustia, hermana. Pero resolver un caso de esta naturaleza es más complejo de lo que muestran en televisión. Ay, ¿entonces qué hago? Me olvido del bebé, ¿no? Me olvido de que se lo robaron. Así como si se hubiese perdido, pues como una bicicleta. Yo lo que quiero decir es que tenemos que tener un poco de paciencia, hermana. Estamos sobre el caso, créeme. Una vez que el muchacho termine aquí, vamos a proceder a hacer un cotejo de las huellas dactilares para ver si la supuesta enfermera que se robó al bebé tiene antecedentes penales. Discúlpeme, de verdad, yo no quise cuestionar su trabajo. Lo que pasa es que bueno, no se siente tan impotente en estos casos. Además, yo sé que ustedes deben tener miles y miles de casos parecidos a este, pero por favor, yo se lo pido, no vaya a archivar el caso de esta criaturita inocente, por favor. Yo se lo pido, mira, lo que pasa es que yo estaba a cargo de la madre y yo quisiera quedarme a cargo del niño, ¿usted me entiende? No se preocupe, hermana. Yo le prometo que me voy a ocupar personalmente del caso, por usted y por ese bebito. Mira, y pendiente que el muchacho está full engorilado contigo, ¿no? Ah, bueno, entonces voy a tener doble trabajo. Engorilarse y desengorilarse. El moncho está engorilado. ¿Quién lo desengorilará? El desengorilador que lo desengorile, buen desengorilador será. Y tu padre, no, cara, que será un de rata, güey, la mata claro. Ah, ¿rata yo? No. ¿No será el ñero el moncho que más rata todavía? Ah, pues no sé pensar. Mira, desgraciado, ¿qué pretendes tú con la congregación, chico? ¿Eh? Acabar con ella a punta de engatusar a las monjitas. ¡Sucio! Sí. Bueno, adiós pues. Sí, que le manden saludir y al muchibri. Seguro. Ah, ya pues. Hasta luego. No te importa. Ok. Chicho Pupú. Bueno. Pasó, padre mío, ¿vale? No me esté mirando con esa cara, si no es serio. Mire que esa vaina es un pecado. Después de conocerte a ti, yo no sé ni lo que es pecado, chico. Es más, el Papa debería hacer una encíclica reconsiderando el quinto mandamiento, el de no matarás. La tuya. No digo que. Es que no sé muy bien qué fue lo que me dio ahí. De todas maneras no me gustó. Y ese es cosa, padre mío. Mire que tengo una contorsión en el coco. Además tengo la rodilla fracturada, ¿vale? Así que si me da una mano, por lo menos no hay chance de pararme. Sí, pero el tiro más tiene que ayudar.